Hello ladies, hola chicas, aquí vengo con este diseño rapidito, bueno, no tan rápido, pero algo pues diferente. Voy a mostrarles como gota de arte más 3D, así que espero que les guste. Y esa es la manera que yo he aprendido y este es un tip que nos dio nuestra amiga Shio. Y ahorita les voy a decir que. Wanted to tell you that I'm gonna be doing some like nail art design and then 3D, and I'll be showing you what it goes by adding stuff, and I'll be telling you what it is, okay? So I'm gonna be starting with this is something that I learned from Chio's nails or Lovey's nails. So this is something that because I don't know how to call it in English, gota de arte. It's like a drop. You put a drop in here of color, and then the monomer turns into like a transparent acrylic or something. So aquí les voy a mostrar. I'm gonna be using monomer right here, and it looks kind of dirty because the containers is already dirty. Since I used this one for especially for that. Como este ahorita se mira un poquito sucio, pero no es que el monómero esté sucio, es porque el contenedor ya de tanto que lo uso así, ya está así, ¿ok? So voy a usar este esmalte azul de Clean Color. Y lo que voy a hacer, voy a agregar unas gotitas, ¿ok? De esmalte. I'll be adding some drops of nail polish into the monomer, ¿ok? And I'll be using, you can use another brush that you don't really use at all, like all the time, just especially for that, because your brush is gonna get like with that paint and all that. So I use this one for practice, so I don't mind using this. So I'm just gonna go and move it around. Aquí voy a hacerle, lo voy a mover un poquito. Eso es para, pues, como nos dijo, y ahorita todavía les digo que es para ahorrar dinero que a veces uno no tiene para andar gastando. Y esta es una manera muy fácil y muy económica. Así que depende como ustedes quieran la gota de arte, de qué tan fuerte la quieran, ustedes la van a agregar. It just depends on strong you want your color. And I'll be adding a lot of another drop because I want it a little bit more dark. So it doesn't want to go through, but it's just another little drop. So I'll be mixing that. So voy a empezar a mixear eso. Y es algo que pues la verdad a mí me ha funcionado bastante. It's something that it helped me a lot. So you can get the clear acrylic. I'm just gonna use this one. It's because I have a little bit right here, but I don't wanna, because I like to clean everything and then put some new one, so I don't wanna be putting with the old one. So that's how I'm gonna be adding this with the con el acrílico. Okay. Y este es nomás para darle color. Este tal vez ahorita necesita un poquito más. Okay. Porque como les digo, es algo que ustedes pueden usar. Yo lo uso mucho con el rojo. I use it a lot with the red one. It's stronger. So, because it's not getting the color,
If you guys can see, it looks pretty, but I wanted something stronger. So I'll be getting another color. Agregaré otro color. Y voy a agregar este. Nomás para que le dé otro. Consistencia, okay? And just move it around just to get all the color, okay? Y pues creo que ya hizo un poquito más, okay? So I think it went more with the color that I wanted, so it's something light que quería yo hacer, algo clarito, pero al mismo tiempo que se mirara el color azul. Entonces, okay. And this is I'm just doing the bottom right now. Solamente estoy haciendo la base, que a mí me gusta hacer mucho una base y después trabajar. Así que así lo voy a hacer. Y esto también lo pueden hacer con tip clear. Quedaría más bonito. You can do it with a clear tip and it will look very nice. Okay. And I'm just adding a little bit more just because I want a little bit more of the the blue, but if you want, you can add more of the liquid on top. Pueden ustedes agregar un poquito más del líquido arriba, y pues ahí se va mirando, chicas, ¿ok? Okay, chicas, pues right now I'm going to be doing a 3D, and I'll be using this pink, hot pink. Voy a usar este, así que voy a hacer un 3D sencillito. Okay. So I'm just doing a 3D, like simple, just to, because I want something colorful in there, so. Okay. And I just let it set it up. Nomás lo dejo que se concentre un poquito, chicas. Y ya de aquí ya jalamos, ¿ok? Por si acaso algunas chicas que no sepan, es rapidito, fácil. Así que no se preocupen, chicas. So it's super easy, ¿ok? So allí voy a hacer esa. Y voy a usar este gris, ¿ok? I'm gonna be using this gray just because I want to do like a heart right now. Okay. Oops.
So right there, girls. Allí rapidito, chicas. Okay. Y voy a usar el blanco. I'll be using the white. Okay. And just because I want something, I don't know. It's just when I do my designs, girls, I'd never have nothing in mind until I'm here. So you guys know. Okay. Como les digo, chicas, cuando yo empiezo aquí a hacer alguna cosa, yo no nunca vengo con una, ¿cómo les puedo decir? Con una idea. Digamos, siempre vengo, digamos, ok, sé cómo voy a empezar, pero el final, pues no, chicas. Ok. Ok. Pues ya sí está ahorita. I'm gonna leave it like that. Because I'll be adding other stuff. And because I want something like to highlight, I don't know, like to shine, porque quiero que algo que brille, así que voy a agregar un poquito de cola de sirena. I'll be adding a little bit of this hexes, and I'll be using my regular monomer and acrylic for this. And I'll just put it like a drop right here, and then over here, and then over here. Just I'm gonna get a little bit, y voy a poner, chicas, nomás porque quiero que le dé un poquito de brillo, ya que está muy, ¿cómo les puedo? Pues muy transparente, así que eso es lo que quiero, un poquito de brillo. No tanto tampoco. Porque quiero que se mire. Como ustedes saben, chicas, a mí me gusta elegante, sencillo y algo que puedan hacer rápido. Esa es la cosa. Que ahorita yo me estoy tomando mi tiempo. I'm taking my time right now. Because I want to show you how it is, but I always try to get everything like as fast as I can, because when I do something right here with my customers or my clients, I want them like to be happy and go fast, like fast, okay? So much, como les digo, pues a mí me gusta siempre hacer cosas rapidito, por lo mismo, porque muchas chicas quieren entrar y salir. Ok, chicas, pues ahora voy a poner unos beads en la florecita aquí en medio. Y le voy a agregar poquito acrílico. I'm just going to add a little bit of the acrylic right here. So I can add the beads. And I just wanted a little bit, so right there. And I'll be adding another one right there. And another one right here. Oops. Okay. Y voy a agregar aquí uno. Ok, chicas. Ok. So ahora lo que voy a hacer, chicas, I'm gonna encapsulate. Voy a encapsular. Ok, ladies. Well, right now I encapsulate and I file because I didn't want to take too much time. Ya ahorita encapsulé y pues limé para ahorrar un poquito más de tiempo. Así que si miran, ahí quedó. Entonces ya lo único que voy a agregar, I'm going to be adding some dots.
simple, and I'll be in some lines, and I'll be using my dotting, my nail art pen for this. Voy a usar mi nail art pen, okay. Entonces aquí lo que voy a hacer nomás es unas líneas. Okay. Lo único que I'm just gonna be doing that, and some dots. But for that, I'm gonna be just adding right here on my little paper of wax paper. Voy a agregar aquí una gotita de blanco para hacer mis puntos. And I'm just gonna be doing some little dots, and okay. So right there, and I'll be making I don't know, like small ones right here. Voy a hacer aquí unos chiquititos. Okay. Nomás para que le dé otro tipo de look. I'm just gonna add a little bit more right here. Okay. Nomás para que le dé otro tipo de look a lo que yo le quiero dar. Y para eso también voy a agregar a silver. Voy a agregar un poquito. Just because of the white lines, I just want to make him like with a little sparkle. Okay. Okay. And for this one, you can make it with the rhinestones. Pueden hacerlo con rhinestones. Pueden hacerlo con no sé, con 3D arriba también. Pero como ya hice 3D abajo, y la manera que yo quiero hacer es de que quiero que resalte esto. So I just, the only thing right here, I wanted to, this one to pop out. So I just gonna leave it like that. And I'll be putting some NSI glaze and go. Like you guys know, I use a lot of this glaze and go. I like the way they shine. Me gusta como brilla. Así que eso es todo, chicas. That's all, ladies. So I'll be posting some pictures at the end. So voy a poner unas fotitos al final para que ustedes puedan apreciar un poquito más. Okay. Y es algo sencillito. Ustedes pueden tratar de hacerlo con otro color. You guys can try it with another color on the bottom, and probably it's gonna look a little bit better. But I wanted to use blue because I, most of the time when I do this, I use red. So red, it looks really pretty on like that. So today I wanted to do something a different color, so it looks like if it's on the bottom of the water. So se mira como si estuviera abajo del agua. Entonces, si miran ahí ustedes, you guys can look right there. It looks really pretty. And I'll be putting some pictures, okay? Thank you so much. Have a great day. Que tengan un buen día, chicas. Y pues recuerden, suscríbanse, comenten y califiquen. Just remember, subscribe, comment, and rate, okay? Thank you. Have a great day. Que tengan buen día, chicas. Bye-bye.